ha sucedido cosas como él lo escribía, porque me hicieron favor de darme el monitoreo de lo que estaba pasando, de esta situación. Nosotros también, yo tengo ahí de manera particular la familia desde hace muchos años un tema de un negocio familiar. Hemos sido atracados en infinidad de ocasiones y sonaba irónico, como él lo decía, ¿no? A cuántos metros del complejo, de un complejo de seguridad que él construyó, nosotros también estamos ahí cerca. Yo también siempre lo decía, ¿cómo es posible que a menos de 500 metros me hayan atracado más de 10 veces el negocio que tenemos ahí, ¿no? En más, llevándose lo que se tenga que llevar. No, aquí es de solidaridad. El cuestionamiento, yo ya lo vivo hoy como presidenta, cuando lo hacía como ciudadana, él hoy sufre y vive también lo que como ciudadanos vivimos, y en su momento como presidente municipal él tenía que afrontar y enfrentar, y creo que en eso debemos de tener algo que se va perdiendo, que es objetividad. Al final el tema de seguridad no ve si somos funcionarios públicos o ciudadanos.